La creación de los bancos centrales es, en forma así muy general, es una decisión de la sociedad, de la forma en que la sociedad se organiza. Algunas sociedades eligen tener bancos centrales, algunas sociedades eligen no tener bancos centrales. Lo que se sabe es que en el mundo existen alrededor de 180 bancos centrales, que es una institución de básicamente del siglo XX, aunque tenemos ejemplos desde los años 1700 algo con bancos centrales, como es el caso del Banco de Inglaterra, pero básicamente es una institución del siglo XX. Nosotros empezamos a tener cierta función de banca central fundamentalmente desde el punto de vista de emisión desde finales de los 1800. Entonces el gobierno le dio la posibilidad de emisión de dinero a los bancos que había entonces. Posteriormente la concentró, si mal no recuerdo, en el Banco de Costa Rica. Y no fue sino hasta 1914 o 18, no recuerdo, que se creó el Banco Internacional de Costa Rica como un banco estatal, el primer banco estatal que hubo en Costa Rica. Bueno, en el año 1900 se establece una nueva ley de bancos en Costa Rica y se permite que muchos bancos puedan emitir billetes si se cumplen con una serie de regulaciones que establecía el Ministerio de Hacienda. Dentro de todos esos bancos que emiten billetes, ¿verdad?, que son billetes igual que se llaman convertibles, uno de los bancos que se crea es el Banco Internacional de Costa Rica, que se crea en 1914 como Banco del Estado. No era posible tener un sistema monetario en donde cada banco emitiera sus monedas, y entonces el problema de aceptabilidad de las monedas de un banco por parte de otro banco, etcétera, esa era una complicación muy delicada. No se nos olvide que para esas épocas estábamos básicamente en un patrón oro. La crisis mundial de la Primera Guerra Mundial, que surge a partir de 1914, hace que de alguna manera las instituciones financieras entren en crisis por el sistema de lo que se llama la caída del patrón oro. Es decir, el oro era el elemento de respaldo para todas las emisiones monetarias en esa época en prácticamente todo el mundo. También había muchos problemas con la emisión de moneda en forma de oro, porque había cantidad de falsificaciones y de trucos para ponerle menos oro a una moneda y venderla con menor peso. Y todo esto aterrizó en que era preferible que fuera un monopolio, y un monopolio estatal, el que se hiciera cargo de esta tarea de la emisión de lo que entonces era básicamente el medio de cambio de las sociedades. Bueno, el billete es un elemento muy importante que se desarrolla sobre todo en China alrededor del siglo IX. Y que surge como un elemento fundamental para facilitar las transacciones de bienes y servicios, porque permite el no transportar grandes cantidades de moneda metálica. Inicialmente surge simplemente como un representativo de la moneda, es decir, el billete lo que tenía era una información sobre lo que usted podía cobrar en moneda metálica, es decir, no era dinero en sí mismo, sino que era un representante de valor, lo que podríamos llamar tal vez una especie de cheque con un valor establecido permanente, fijo, ¿verdad? La fabricación de monedas y billetes la realizan las casas de la moneda. Estas también son conocidas como cuños, ya que ahí se lleva a cabo el proceso de acuñamiento. Durante el periodo colonial, Costa Rica utilizó monedas que provenían de España y de varios lugares de América. Fue debido al descubrimiento de las minas del aguacate que se abre la posibilidad real de que el país produjera su propio dinero.
Esto se materializa en 1824, cuando se establece en Alajuela la Casa de la Moneda, llamada Ingenio San José de los Horcones. Este cuño produjo monedas de oro a partir de 1825. La moneda de uso predominante fue la de plata, pero esta escaseaba. Por lo tanto, el dinero de origen español siguió utilizándose.